Mira, que se presentó ayer y lo tenemos al gran protagonista. Al mismísimo. Al mismísimo Luke Ra, que ya está con nosotros. Hola, Luke. ¿Cómo saludamos a los grandes? ¡Y vamos, Luke! ¡La puta que lo parió! ¡Y vamos, Luke! ¡La puta que lo parió! ¡Y vamos, Luke! Aparte, el tipo está acostumbrado a hacer cosas en la cancha, así que esto lo tiene claro. Obvio, obvio. ¿Cómo estás? Bueno, desde ¿está con frío? Córdoba te saludamos. Y sí, acá en Buenos Aires está hace un poquitito de fresquito, la verdad, por eso estoy ahí todo encapuchado, pero muy contento por todo lo que está pasando. Bueno, lindísimo el material, muy bueno el video y fantástico que hayas elegido la fecha del 21 de septiembre para el lanzamiento, ¿no? Y sí, ahí para irse celebrando la primavera, para ir sintiendo ahí un poquitito el calorcito, para celebrar la... comienzo de esta estación, lo quería celebrar con un temita, así que bueno, eso fue lo que hicimos. Bien, ¿dónde grabaron el video? El video lo grabamos en Buenos Aires, ajá, si no me equivoco, lo grabamos en Pilar, por ahí, que es como una ciudad, una localidad, no sé, sí. Tengo miedo de equivocarme con eso, pero nada, lo grabamos ahí en una casa súper linda, todo, fue toda una misma locación, excepto, bueno, una zona de muchas tomas. Sí, no, la verdad que era un lugar que había casa más o menos del tamaño de la cuadra de donde vivo yo en Córdoba, así que la verdad que estaba muy bueno. Tocaste tu Córdoba y desde acá a nosotros nos dio muchísima alegría cuando te vimos en los festejos de la Copa América, tema de cuál nos vamos a ocupar, pero digo, ¿en qué lugar vivís acá en Córdoba? Sé que está cerca del Marqués. Sí, yo vivía ahí con mi familia en el Marqués de Sobremonte. Ajá. O sea que el canal has venido varias veces, o a buscar premios. Ah, iba pasando, creo que estoy a 4 cuadras de Canal 10. Claro, claro. ¿Y cómo fue este día? ¿Hace cuánto que te fuiste a Buenos Aires? Y yo me vine a Buenos Aires en septiembre del año pasado, uh-huh, en plena pandemia, me tomé un bondi ahí medio todo medio bastante jugado, digamos, pero nada, en ese momento estaba full, digamos, con todo lo que es el stream, con todo lo que era la música, y tenía amigos acá que me dijeron, che, amigo, necesito que vengas acá, queremos que estés acá, qué sé yo, así que me la jugué y me tomé un bondi en plena pandemia directo por estos lados, y bueno, a probar suerte a Buenos Aires. Y sí, literal. Claro, claro, claro. Mira. Bueno, el hecho de que estés en un sello importantísimo a nivel mundial, eso también es un apoyo muy importante, ¿no? Muy importante. Y sí, fue una oportunidad que quería aprovechar y bueno, eso fue lo que hicimos, lo debatimos con mi equipo de ese momento y nada, era lo mejor que podíamos hacer para también seguir creciendo. Así que bueno, eso fue lo que hicimos. Bueno. Lo vimos ahora, hace muy poquito, en los festejos de la Copa América. En la cancha de River, porque bueno, entre tantas puertas que me parece se han abierto... Experiencia, ¿no? Claro. Experiencia. La decisión de ir a Buenos Aires, se te abrió la puerta de la cancha de River, nada más y nada menos. Ah, sí, no, olvidate. Yo de chiquito, uno de mis sueños era ser futbolista y años después lo cumplí con mi sueño de grande, digamos, siendo... a cantar, fue como cumplir dos sueños en uno. Tal qué cual. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia, la previa, ¿pudiste ver a los jugadores? Claro. Sí, pude ver a los jugadores ahí de bastante cerquita, nada, yo tenía unos nervios en ese momento antes de salir a cantar, pero una vez que ya estaba arriba dije, ya está, ya fue, lo voy a disfrutar, y bueno, eso fue lo que pasó. Claro. Aparte con lo que significaba la vuelta al público después de tanto tiempo, era la primera experiencia. Ah. Un partido de eliminatoria como Argentina. Público, claro. Haber estado, digamos, en el festejo de la selección, que nada, y también ser el encargado de hacer como el tema oficial de Argentina campeón de la Copa América fue una locura. Qué bueno. Y ahí que tenía una foto con De Paul, ahí vimos. Sí, aproveché y sacó una foto con De Paul, ahí fui... justo lo vi antes que se metiera el hijo, hermano, ¿cómo está? Todo bien, che, nada, necesito ¿Y con Messi una foto para hablar? Y lo digo, eso fue lo que pasó. ¿Y Messi, pudiste hablar con él un ratito? ¿Lo cruzaste? ¿Pasó algo o no?
me lo crucé ahí, estuve súper cerquita, pero nada, verifiqué que es real. Yo pensé que era una especie de oh, una leyenda urbana, no, pero es real. Está bien. Es real. Qué bueno. Y ahí estuviste con Ximena Barón y otros artistas más, ¿no? Claro, sí, esa noche estuvieron los Totoros, estuvo Ximena Barón, estuvo Fer Palacio, que es un DJ también. Tío. Y eso queda en contacto porque viste que la AFA, sobre todo a Chiqui Tapia le gusta todo. Y además tiene muy buena relación, por ejemplo, con Ulises Bueno. ¿Te abre las puertas para cosas que pueda organizar la misma AFA, por ejemplo? ¿Te han hablado al respecto de alguna otra posibilidad o no? Mira, no hablé mucho con el Chiqui Tapia sobre eso, pero sí me lo he cruzado un par de veces y está la re mejor a él, como que le re importa también y le se re fija, no sé, en los artistas nuevos y todo eso, así que bueno, también de ahí viene la oportunidad que se me dio a mí para hacer este tipo de cosas. Claro, bueno, viste que de a poco se está abriendo absolutamente todo y los artistas ya van a poder otra vez volver a pisar el escenario. ¿Cómo viene lo tuyo? ¿Tenés pensado hacer giras? ¿Cómo viene la temporada y este tiempo ahora en donde van a poder volver? Y eso va a estar genial, la verdad. El 16 de octubre es lo próximo, digamos, que se viene, que bueno, voy a hacer un show acá en Buenos Aires, en el Teatro Broadway, mi primer show solo, exclusivo, digamos, en el que canto solamente yo. Y bueno, a partir de ahí tengo shows pendientes ahí en Córdoba, en Carlos Paz. Después en verano vamos a tratar de copar la costa y bueno, sí, la verdad que... Que esto de que vuelvan los shows y todo es buenísimo. Es un gran... Escuchame, en esa presentación que vas a decir acá en Córdoba, ¿vas a tener artistas invitados? Digo, sos re amigo de los chicos de La Conga, ¿cómo no los vas a invitar? Y sí, no, obviamente, ya estoy organizando todo para que también haya sorpresitas en medio del show. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Tu familia vive acá cerquita? ¿Siguen estando acá en el Marqués? Sí, siguen estando ahí en el Marqués. Por ahí está trabajando, pero bueno, si llegan a estar viendo esto de casualidad, les mando un besote enorme y también a mi hermanito Salva, que lo quiero. Bueno, dale, buenísimo. Bueno. Muchas gracias, Lu Rack. Nos alegramos muchísimo de tu éxito, del lanzamiento de este mucha nuevo suerte, trabajo. Mucha suerte. Y mucha suerte para las presentaciones que vas a hacer. Tiene mucho tiempo por delante. Absolutamente. Y es cordobés, bueno, es nuestro. La tonada no se le va. No, lo bueno, nada. Parece muy lo bien. Lo bueno que es eso. Lo único que te pedimos de acá es que no seas culeado. Nada más eso. Lo único que te pedimos. Gracias, Luc Ra, muchas gracias. Chao, muchísimas gracias, nos vemos. Chao, chao.